Muy buenas noches tengan todos ustedes, esto es La Neta, Hablemos Claro. Mi nombre es Ángel Grisoy y me acompañan Antonio Anistro y Cristina Redondo, y nos complace tenerlos una vez más en nuestro programa La Neta, Hablemos Claro. Así es, y la verdad, qué programón tenemos el día de hoy. Oye, para empezar, los invitados, que son 8 track, un fuerte aplauso. Así, para un fuerte ellos. Un aplauso para ellos, la verdad. Traídos nada más y nada menos que desde Ensenada. Para todo el estado. Y que al rato nos van a hacer un reto y un concurso ahí para que estén. Ándale, para que estén atentos. ¿Cómo que reto y concurso? ¿Concurso? Concurso. Ah, espérate, porque aquí tenemos un huevo. Mira, no te voy a decir de quién es. Ah, caray. Pero aquí hay unos retos y hay unos... Pues hay cosas que al rato nos van a... ¿Es de gallina el huevo? No, mejor no. Porque yo mejor no te digo de quién es. Ah, ya sé. Lo que pasa es que ahorita van a hacer un concurso donde viene una pregunta, un reto, un castigo y un te salvaste, ¿no? Ándale. Entonces va a estar bueno ahorita más adelante. Uy, bueno, ¿cómo les fue este fin de semana? A ver qué me cuentan el día de hoy. ¿Qué novedades? Actualícenme, estoy fuera de la ciudad. Se me olvida, o sea, que el señor es internacional, ¿no? Sí, no, bueno, yo estoy muy contento porque ya por fin mañana es viernes. Gracias a Dios, es bien. Ya sé, ¿verdad? Qué bonito, pero ya. Esa parte del... Otra vez. A ver. No, espérate, por fin mañana es viernes. El día de hoy tenemos el tema de nada más y nada menos que de las malas influencias. Las malas influencias. ¿Cómo malas qué? Influencias. Nosotros. Ya pasó, ya la gente se curó de eso, supe hace como un año de eso, ¿no? De hecho, no, entonces hablando de la influenza, ¿no? Oh, ah, la influenza. Perdón. Oye, espera, muy retrasado. Como que están bien atrasados los. Ya los... sé, con ese. A ver, dale, una. Como con 5 10. No, espérate, retraso, una, ¿no? Dos, tres. Hay que castigar un poquito el de los efectos ahí, la verdad. Sí, bueno, y también tendremos el día de hoy un reportaje que se hizo de los pequeños grandes talentos, que la verdad me sorprendió muchísimo el fin de semana, sí, a pesar, ¿no?, de que estuvo lloviendo, nos la pasamos muy, muy bien. Y además la cantidad de gente que hubo, ¿no? Y las talentos que hay. Ha estado subiendo la participación, sí, de los papás y de los que van. Son a ver, 8 niñas, se salió una. Pero ¿qué les parece si más adelante vamos a comentar sobre lo que es el tema y regresamos después del corte? Me parece perfecto. ¿Por qué? Amigos de La Neta, Hablemos Claro. Yo soy Kalimba, pásenla muy chido y pues que tengan mucha música, pásenla bien. Oye, fíjate que los sillones de la banda me gustan, ¿eh? A ver si los podemos poner para acá. Ya sé, los cubitos. Los pediría que nos los cambien. Bueno, ¿y qué tal con el tema? A ver, ¿quién empieza? Pues acá hay Cristian. Bueno, yo traigo un buen de repertorio hablando de las malas influencias. Sí, pues tú eres una, ¿o no? ¿Qué pasó ahí, colega? Los fines de semana. Yo ya me los fines de semana, mi mamá me dijo que no me junte contigo, no, porque es muy mala. Un saludo a la señora de hecho, sí, hay que tomar mucho en cuenta. De hecho, fue uno de los temas que más votaron en nuestra página y la verdad, sí, fue algo que quisimos darle continuidad sobre la importancia de cómo nosotros podemos saber, detectar si es bueno o es malo un amigo. Yo he tenido muchas malas influencias y a lo largo de mi vida no me ha pasado nada, porque he tenido otras amistades que sin embargo han estado ahí como para decirme, hey, ¿sabes qué? Te estás saliendo de tu nivel, te estás como alejando de la realidad, entonces... Esos son los buenos amigos, y al igual que los padres que siempre... Pues la neta, yo no soy padre, ninguno de nosotros somos padres, pero pues nos damos cuenta de los amigos. Y es curioso porque siempre están tus amigos ahí, los que son realmente tus amigos, los que están ahí para decirte, ¿sabes qué? Ese colega que tienes no me agrada porque lo vi el otro día, fíjate, haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tú dices, automáticamente dices, ¿sabes qué? Mi buen amigo X no quiere que me junte con él porque ya no pasó tiempo con él. Empiezan como que los celos, ¿no? Uh-huh, sí. Pero ¿tú cómo te das cuenta? O sea, que es una mala influencia. De hecho, ¿cómo darnos cuenta? Simplemente si empiezas a faltar a la escuela, si empiezan a bajar las calificaciones. Te lo dicen tus papás, son si los primeros en decírtelo. De hecho, este es cierto, fíjate, si tus papás te lo dicen, créeme que sí es verdad. Son los primeros en darse cuenta. Ellos saben todo lo que sucede en tu mundo, aunque te hablen 15 minutos al día, ¿no? Pero se dan cuenta de todo, entonces no les puedes mentir a ellos. De hecho, uno de los síntomas que podría hacer en los jóvenes es el aislamiento. Sí. Cuando te la pasan la mayor parte del tiempo en casa, sin convivir, sin nada de eso, esas personas son las más susceptibles prácticamente a ser jalados por las bandas, porque las malas influencias aquí son
el vandalismo, uh-huh. O sea, en este caso esos grupitos que roban, que salen. Esos groupies. Sea, que andan ahí. Fíjate, el aislamiento, ahorita que lo mencionas, más bien estuve poniendo a pensar, ahora con esto del Facebook, que uno se queda en su cuarto atorado todo el día, dices, llegan tus papás y te dicen, oye, no vas a salir, no vas a hacer nada. Entonces, fíjate que yo, respecto a las malas influencias, yo tengo una queja sobre, bueno, no queja sobre Facebook, pero siempre he dicho que Facebook y las redes sociales son una, como una herramienta que propicia también a las malas influencias, a las malas amistades, porque, por ejemplo, déjame te digo, o sea, yo sería feliz si a mí. Hey. A ver, yo a ti. Fíjate, yo sería feliz si tuviera nada más a por ejemplo, 15 amigos en Facebook que fueran mis amigos nada más. Pero ahí te agarras aceptando. Pero agarras amigos, rato, quiere ser popular. Sí, voy a borrar. Él quiere ahora ser popular, señores. No, a no mucha es gente, eso. Y acuérdate, hay que acordarnos que pues, no toda la gente, o sea, no tenemos 1,000 amigos, sinceramente. Tú tienes, o sea, más de 1,000 en Facebook. ¿Para qué nos hacemos? Sí, pero todos son mis amigos. Y todo el día te la pasas conectado en Facebook. Qué popular me salió. Ah, pero tú también. Así que. No es balconeando, ¿no? De hecho, el tema es malas influencias. Aquí estamos viendo ese detalle. La verdad, también un punto bien importante aquí es. Yo no soy mala influencia, ¿eh? No, claro que no. El malísimo. Facebook. Ah, el Facebook, bueno. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. O sea, no sí. Hay que satanizar una cosa. El Facebook es bueno si lo sabes utilizar. Es malo si te la pasas todo el día ahí prendido, claro que sí. Entonces, claro la que no. Me pegó en el Farmville todavía. O sea, ¿qué me acabas de decir? Que me la paso todo el día pegando en el Facebook. Ah, no. Ese va a ser un tema de adicciones que próximamente vamos a hablar. Vamos muy a bueno, por cierto. Problema de adicción, ¿eh? Prometo. Al Facebook y al Twitter. Ah, en eso también. Si me ven más en el Facebook, en el Twitter estoy peor. Cuando quieran localizar este cuate, el teléfono nunca lo contesta, pero ¿qué tal? Twitter, Facebook, ahí está. Uy, yo me incluyo, fíjate, más que Facebook es Twitter, porque hay más como más cercanía con la gente. Revolviéndole un poquito, volviendo al tema, hablando de las malas amistades, yo por ahí conocí a algunas personas que siempre me decían, vamos. ¿Por qué me apuntas a mí? Yo no tengo nada que ver. Por ahí atrás en el foro. Muchas amistades que siempre me decían, no te miento, desde martes hasta domingo, o sea, hay que salir, hay que ir al X lugar, ¿no? Pero dices, ¿cuándo empiezas a detectar que son malas amistades? Cuando van y hacen lo mismo, que es, vas a, no sé, a tomar, vas a fumar. Pero, ¿qué le llamas malas amistades? Bueno, algo que no te deja nada de provecho. A lo mejor a tus papás no les caen bien tus colegas, pero van. ¿Vamos a salir ahora? Que se vamos a salir. ¿Quién está preguntando que se vamos a salir ahora? Que se van a salir hoy. ¿Quién es ese que se metió al set? No lo conozco, Ese no personal. Es un clásico ejemplo de una mala influencia. Así es, ese es una mala influencia. O sea, yo que tengo clases mañana y tengo que ir a estudiar ahorita, me quiere sacar. ¿Una persona que te invita a jugar videojuegos a su casa todos los días, la consideras una mala influencia? Es que depende del punto como lo veas. A mí me regañaron por eso. Y quiero decirle a mi mamá, si es que me está viendo, que no era mala influencia, simplemente éramos unos viciosos. Ya, de los juegos. De los juegos. De los juegos, pero no apostamos nada. O sea, era por diversión. Y era una diversión sana, digo. Así. Y algo bien importante muchas de las veces, ¿cómo es que se originan este tipo de malas influencias? Simplemente en tener contacto con las bandas. Hay bandas que hay jóvenes que son líderes y esos líderes tienden a jalar jóvenes, otros jóvenes. Si yo no fumaba y estaba aislado, llego y con tal de ser aceptado en ese círculo social, fumas o te invitan a hacer cosas como... Más que nada eres propenso si por ejemplo, la persona de la banda te ve como una persona débil. O sea, si quiere dejarla. Y yo creo que jalar al matadero, pero no, señores, no se dejen. No se dejen. Ojo con eso. Y ¿sabes qué? Creo también que la gente... O sea, que ¿cómo lo puedo decir? Las malas influencias vienen, pues, en el contexto en el que nos encontramos. ¿Cuáles malas influencias? ¿Qué quiso decir, a ver, con todo esto? Resumen. Mira, lo que quiero decir es que... Porque no te entendí. Ahí va. Lo que quiero decir es que... Ya sé, porque no. O sea, ¿cómo detectas tú que eres una mala influencia? Bueno. O sea, yo creo que tiene que ver desde la familia, desde la... O sea, obviamente yo no voy a saber si soy una mala influencia. Uh-huh. Pero tus amigos, sí, los que son. Sí, ¿por qué? Porque mira, ahí viene el flojo, ahí viene el que todo el tiempo... Pero bien el que te sigue. Que viene el que pone cigarro, que viene... ¿Y por qué volteas a señalar a la floor manager? Que No, la floor manager es mi respeto, o sea, la verdad, yo jamás dije... De yo jamás me he encontrado en los santos de la ciudad. No, ni yo. No. Me la encuentro en otros lugares. En puros cafés se la lleva. Ya puro cafecito, ya sé. Pero fíjate que... No es cierto. Ya sé, pero también otra de las cosas bien importantes... ¿Qué es ese mosco que anda por ahí? ¿Qué consecuencias puede tener una mala influencia? Las consecuencias son vandalismo, delincuencia organizada, tabaquismo, drogadicción. De hecho, fíjate, sería bueno... Ser antisocial, rebelde... Yo quiero ver qué es eso. Mal en la escuela. De hecho, aquí tenemos un manual que hablas todo sobre la verdad, sobre las drogas. Esto es bien importante, de hecho es una fundación que se llama vidasindrogas.org. Esto es un manual que para los padres de familia que estén interesados
o también los chavos que quieran saber qué efectos tiene la droga. Está muy padre, la verdad, viene con interacciones. Si ustedes se meten a la página. Yo quiero ver. Ustedes métanse, chavos. No, de hecho, sé que nos cada uno. Ah, ya los tumbé. Ya era parte de la escenografía. Aquí te dice los tipos de drogas que hay, pero te lo dice de una forma bien diferente. Chévere, ¿no? Muy light. Parte de eso, los mensajes que yo vi en los comerciales de esta fundación, es que son muy netos en ese aspecto. La verdad, o sea, que hablan sí. Hablan con la verdad. Y viene la información muy fácil de digerir, o sea, no es nada muy como con mucho tecnicismo, o sea, la puedes entender a la primera, entonces no hay fallo. Oye, ¿en qué parte pueden conseguir ellos esto? De hecho, nosotros vamos a regalar cinco kits. Son cinco kits que viene con cinco todo lo que es el kits. Manual, toda la información, porque es muy padre. Están buenísimos porque viene de cada uno, miren, las cocaínas. Así es. El crack. ¿Sabes cuál falta? El que veo que falta, el de la nada. La nada sin falta. Falta el de la adicción al Facebook y al Twitter, las redes sociales. Oye, falta, pero ¿qué te parece si invitamos a la gente que nos está viendo en Facebook que nos siga y que nos siga? Pero síganos, ¿eh? No nomás nos dicen que nos van a seguir y no es cierto. Ya nos comenten, ya, pobrecitos. Además, déjame decirles, 200 personas más agregaron esta semana. Un fuerte aplauso. Un aplauso para todos ustedes. Que hacen posible. 200. Sí, 200 personas más que se sumaron ya. Súper bien. Pero también, a ver, Eliseo, quiero escuchar tu punto de vista, Eliseo. Eliseo. ¿Qué opinas de las malas influencias? ¿Quién? A ver. ¿Quién es Eliseo? A ver, ¿qué pone para acá? Eso es él. Pero que baile, si no, no. Es el show. Préndelo, colega, préndelo. Eliseo, prende tu micrófono, por favor. Hay que prenderlo, colega. Es tu primera vez aquí, Eliseo. Has aprendido, bueno. Está bien. Novato, la novatada. Es la novatada que me están haciendo a mí. La novatada. No, la novatada va a ser más tarde. Así que mucho cuidado. Me voy preparando, me atengo a las consecuencias. Sí, así es. Quería sumar parte del elenco. Aquí estoy, ¿no? Quería estar. Anda. Oye, pero a ver, Eliseo, platícanos. Tú que nos conoces desde hace mucho tiempo, de aquí de los tres, ¿quién es más mala influencia para ti? Híjole. La neta. Ahí te conozco de la secundaria. Voy al baño. Eran unos chamaquitos chinitos, bien bonitos. Con su bol de arroz. Con su bol de arroz cada. No, él dijo que tampoco te No, a ver, un papo para la mía. Lo conozco de Campus Party, súper buena onda. Super productor acá. No, o sea. Sí, o sea, prácticamente. O sea, super cool el rollo. Super cool. No puedo decir quién es mala influencia porque no. Nunca me he juntado así con ustedes, pero. Ah, entonces, pero puedo deducir que aquí Cristian. Tulipán. Anda. Hola, hola, Hola. Muchacho. Hola. Anda tremendo ahora. Pues, además, tengo una pregunta capciosa para ti. ¿Cuál es la diferencia entre una mala influencia y una mala influenza? Súper fácil. La influencia es una enfermedad. La influencia. De los puercos. A ver, la influencia está. La influencia. La influencia anda en todas partes. ¿En qué consiste? A ver, ¿en qué consiste la influenza? La influenza. La influenza. Sí, la porcina, ¿no? No es cuando la persona es importante ni nada de eso, ¿eh? No. La influenza es una enfermedad que da, pues, por el virus porcino, ¿no? Que es de los cerdos. Por andarle dando de cerdo. Oye, dijeron virus porcino y una persona por allá. Eso es que tiene marranitos en su casa.